¿Cómo están? Yo soy Alex. El día de hoy nos encontramos con Tana y con la chef Sofía Villaseñor y vamos a hacer algo totalmente diferente. Sofía, ¿cómo estás? Totalmente, muy bien, ¿y tú? Totalmente diferente porque cuéntanos qué vamos a preparar el día de hoy. Bueno, hoy vamos a preparar algo para ella y también para todos sus perrijos. Sofía, cuéntanos por qué comida casera especial para tu perro. Tana es como mi hijita. Y hace aproximadamente 2 semanas se enfermó. Se le aumentaron sus alergias, siempre ha sido como muy alérgica de la piel. Yo pensé que era eso, pero resultó, la voy a bajar. Resultó que tiene una bacteria. Al llevarla al veterinario, además de varias medicinas que le mandó, también le mandó una dieta especial. Entonces las quiero compartir porque pues esto les va a ayudar mucho a sus perrijos. Oye, y cuéntanos por favor, de entrada, Tana, ¿cuántos años tiene? Tana tiene 4 años, 4 años y medio. ¿Y qué raza es? Es de Schnauzer. ¿Esta dieta puede aplicar para cualquier raza? Puede aplicar. ¿Cómo es? Sí, porque en realidad son ingredientes totalmente naturales. Okay. Pero sí es importante, eso es una buena pregunta, es importante que le pregunten al veterinario qué ingrediente le va mejor, sobre todo en cuanto a la carne. Y ahí dependerá de la raza. Ok, pues entonces vamos a empezar con esta nueva actividad. Ok, acá siempre se va a necesitar un carbohidrato. Tenemos, se conoce como cebada perla. Este es su punto como natural, sin cocción. Y ya cocida, tiene que quedar bien batida. ¿Sí? Vean la diferencia. Tenemos betabel, una mezcla de verduras que es papa, chayote y zanahoria. Y acá una mezcla de carne. Yo tengo partes iguales de pescado y de lomo de cerdo. Esto ahorita nosotros ya lo tenemos cocido solo para mezclar y ya para podérselo dar de comer a Tana. ¿Empezamos? Acá, bueno, ya lo tenemos, pero vamos a probar acá a Alex a ver qué tal le salen sus cortes de verduras. A ver, ¿con qué empezamos? Bien, no vayamos acá, a echar un dedo. Papa, es papa, zanahoria y chayote. El betabel ya lo tengo acá todo. Es el único que van a pelar, el betabel. Los demás sí van con cáscara porque les digo que les va a ayudar a la pancita a nuestros perros. Acá chayote solamente le vamos a quitar esta parte, que es como un poquito dura. Hacemos una base para poderlo voltear. Cortamos uno, cortamos dos. Para sacar láminas más o menos de 1 centímetro. Después sacamos bastoncitos, igual de 1 centímetro de ancho, que terminan siendo cubitos aproximadamente de 1 por 1, no tienen que ser perfectos, ¿ok? Y de la misma forma vas a cortar tú la papa, ¿te late? Ok, ya me puse nervioso porque es complicado. No es complicado. Pero lo hacemos. Solo acá hay que proteger nuestros dedos. Ok. Pues de ese lado, aquí córtale un cachetito. A ver, un cachetito. Ajá. Lo volteas. Hago esto. Exactamente. Y después láminas de 1 centímetro. A ver. Más o menos. Ahí están mis dedos. Más gordita. Más gordita. Eso es como para una papa frita. A ver, ya me puse nervioso. Ya empecé hasta a sudar. Y luego aquí. Acá bastoncito. No. Bastones. Bastones. Ok. Exactamente. Perfecto. Ahí están ya nuestros cortes, entonces solamente queda mezclar. Vamos a ir bajando acá los ingredientes y tú le vas a ir moviendo, ¿vale? Ok, ¿con qué le movemos? Simplemente mover. Acá es lomo de cerdo, salmón y pescado blanco, puede ser tilapia, puede ser el pescado blanco que a ustedes les guste, okay. Probarlo, si quieren ver más nice. Oye, esto se ve bastante bueno, ¿eh? Y aparte, sí le ponemos sal, entonces lo pueden comer inclusive ustedes si están a dieta. Y les va a caer perfecto. ¿Qué tal, eh? Y échele brazo, ¿eh? Porque ahí va toda la verdura. A ver, venga. Miren, qué delicia. No se ve tan apetitoso por el color del betabel. Bueno, a mí sí, porque me gusta el rosa. Pero les aseguro que les que está buenísimo. Ok, ¿qué sigue? Les había dicho que a Tana también le mandaron medicinas, entonces yo aprovecho para ponérselas en su comida, todo menos el antibiótico, ¿ok? Estas son unas medicinas herbales que la forma en cómo se las agrego es literal haciéndolas polvito. Acabas de tener un pequeño inconveniente, así que lo vamos a repetir para que no haya duda. ¿Qué vamos a hacer? Una vez más, por si no quedó claro. Aquí machacamos, si son este tipo de pastillitas, que son como comprimidos. Mi perrita es muy tragona, pero puede ser que sus perros no sean tan tragones, entonces no se aseguran que se termine la comida y si el antibiótico estaba ahí mezclado, pues ya no se lo comen. Ahí sí les recomiendo que se lo den en un pedacito de jamón. Pues, ok. Acá voy a poner su porción de comida. Tana desayuna y cena 2 buenas cucharadas de esta mezcla. Ahí también depende del tamaño, obviamente, de su perro. Ahí pregúntenle a su veterinario bien cuál sería la porción. Miren acá, los primeros. La porción de vida.
como les había dicho, me alcanza para 10 días, es decir, voy a hacer 20 de estos botecitos, inclusive los puedo congelar, ya nada más saco dos cada día, un minuto y medio al microondas y así se lo pongo, lo mezclo con sus medicinas y al platito. ¿Vale? Bueno, pues entonces es el momento de la verdad. Pues vamos a ver si Tana le gusta. Bueno, pues ya llegó el momento de la verdad. Se lo vamos a servir a Tana, que ya, como pueden ver, está muy a la expectativa. Está loca. Y a ver, se lo servimos. Pues al parecer fue todo un éxito, muchachos. Sí. Bueno, pues esta es una faceta diferente de la chef Sofía, pero cuéntanos, Sofía, ¿qué es realmente lo que haces? Bueno, yo soy chef, soy gastrónoma en general, pero me especialicé en repostería. Ok. Entonces hago principalmente, pues, postres, todo personalizado. O sea que tenemos que hacer un video preparando un postre, ¿no? O sea, que no quede en el aire. También, pues un poquito de todo. Oye, Sofía, pues muchísimas gracias por la invitación. Definitivamente, sí, aquí pueden ver, Tana ya se acabó ya casi todo acaba. Lo que nos preparamos. ¿Dónde podemos encontrar? Me pueden encontrar como Batu, Batu.mx, tanto en Instagram como en Facebook. Buenísimo. Y ya saben, se pueden suscribir en el canal para nuevas actividades, nuevas ideas, etc. No dejen de seguirme en mi Instagram y seguimos en contacto.